Su primera actividad con la comunidad santacruzana realizó el pasado sábado la sociedad anónima que administra Deportes Santa Cruz. Y es que en el estadio municipal Joaquín Muñoz García realizó una clínica deportiva en la que participaron más de 50 niños y niñas de entre 6 y 13 años de edad de nuestra ciudad, en la que lúdicamente aprendieron fundamentos del fútbol. Primera clínica de fútbol que estamos llevando a cabo para niños y niñas de colegios de la comuna y los alrededores, que como verá consiste en una clínica de fútbol donde los niños vienen a pasarlo bien, a aprender fundamentos del fútbol de manera entretenida junto con valores asociados al deporte. Además, la idea de esta actividad es fomentar el deporte como un hábito de vida. No, espectacular, con el encuentro que está bien, incentivar a los niños y que la escuela vengan a participar. Muy bien, pues. Bueno, para todos los niños. Sí, pues. ¿Usted viene acompañando a alguien? A mi nieto. Bonito para que los niños se entretengan, la pasen bien un rato. Y bonito para uno, viene a mirar, a aprender. Entretenido y otra que van a aprender un deporte. Y también, bueno, para nosotros también, pues. Porque nunca se ha visto aquí en Santa Cruz, en este estadio de Santa Cruz. Por eso también hacer un llamado a todos los papás que se puedan interiorizar, orientar en dónde inscribir a sus hijos para poder que puedan participar de estas clínicas deportivas que hay y de esa forma poder entregar más actividades recreativas, deportivas y muchas veces sacar de sedentarismo a lo que son los niños hoy día en nuestra comuna. Así que muy contento de que esto se empiece a realizar, muy contento de la convocatoria que hay acá, donde vemos a distintos actores de la comuna de Santa Cruz que van a ser más relevante lo que es el desafío de Unión Santa Cruz, lo que es la competencia oficial de deporte chileno. De a poco ya vamos a ir viendo más cosas, porque yo sé que estos señores vienen a hacer una inversión en grande. O sea, dijeron que Santa Cruz levante en cuanto al deporte. Aquí se está viendo que, usted en este momento está viendo que hay montones de niños aquí de distintas edades, el cual están practicando, que se están haciéndole, formándolos, que se yo, para cómo tienen que jugar, cómo tienen que practicar todo eso. Entonces se está viendo que es otra mano la que está llegando a este tema. Encabezado por el accionista mayoritario Cristiano Galde, la actividad también sirvió para que la comunidad santacruzana conociera socialmente a quienes conforman la SADP y vieran parte del trabajo que han desarrollado para preparar el regreso del club al fútbol profesional en la competencia de segunda división que comenzará a mediados del mes de agosto. Simplemente queríamos dar las gracias a todos ustedes por venir, por acompañarnos. Espero que sea durante todo el resto del año y que vamos a necesitar de todo la ayuda de todo el mundo aquí, de las personas que son propias de la zona y de las personas que se integran, para poder hacer un proyecto interesante que solamente pretende hacer unas cosas bien. Y este es un proyecto de mediano y largo plazo, no nada va a pasar de un día para otro. Esta clínica es una actividad que teníamos nosotros planeada hace tiempo, no la habíamos podido hacer por diferentes motivos, y es un poco el lanzamiento de la sociedad aquí en Santa Cruz. Es un poco lo que nosotros pretendemos a futuro. Nuestra idea es formar jugadores y con métodos más personalizados, con niños, con muchos niños. Y estamos, este es nuestro primer acercamiento, pero es por eso, no hay nada concreto, no tenemos la escuela todavía, pero es para mostrarnos y ver que nosotros nos gusta hacer las cosas bien. Esta es una clínica deportiva para mostrar valores, principios deportivos, para inducir a los niños de 3 hasta los 14 años con estándares de entrenamiento nivel FIFA. Y como ustedes ven, ha sido hasta el momento súper exitosa la actividad, la gente ha traído a sus niños, hay bastante público, así que estamos contentos por este primer acercamiento de la Sociedad Anónima a la comunidad. De esta forma es que la Sociedad Anónima Deportiva realizó oficialmente su presentación con la comunidad santacruzana. Esta actividad se enmarca en las diversas acciones que la SADP comenzará a realizar para desarrollar su proyecto social y deportivo administrando a Deportes Santa Cruz.